aquí en los premios Nuestra Tierra, los premios que premian el talento colombiano. ¿Cómo es ese ajetreo que nos toca como periodistas detrás de cámaras? Hubo lluvia, viento, demasiada adrenalina, nervios, eso era un artista tras otro. Para que ustedes se den cuenta cómo son estos cubrimientos. No se me vayan porque les voy a mostrar lo mejor de lo que pasó aquí en esta gala. Juanse, por todo lado, la gente te ama, los niños están encantados contigo, tu talento se internacionalizó. Sí, ha sido una locura, pero ha sido un sueño hecho realidad. Al oír tu nombre no hay marcha atrás. ¿Qué opinas de lo que ocurrió en los Oscar? Que esa parte la omitieron, pusieron talentos que no eran de la película. ¿Qué opinas de esa presentación a manera sincera? Yo pienso que la presentación dejó mucho de qué desear, pero yo pienso que si hubieran presentado la canción completa así, habría salido mucho mejor. No se habla de Bruno. Además estamos de lanzamiento, nuevo álbum con homenaje. Homenaje a Lucho Bermúdez, el gran maestro Lucho, así se llama, Maestro Lucho. Sí. Estamos lanzando este álbum, salió ayer, y estoy estrenando también videoclip de Danza Negra. Esta noche voy a cantar aquí. ¡Qué hermoso! Ay, gracias, rodado en Cartagena, en el Museo Histórico de Cartagena, en el Palacio de la Inquisición. Estoy feliz, feliz. Me parece majestuoso el proceso de vestir una canción. Yo te confieso que lo vi muy difícil hacerlo en estos tiempos. Normalmente pues compongo, escribo todas mis canciones, pero este es un álbum en homenaje a... Voy a cantar, que eso es lo que más nos gusta. O sea, yo soy Adriana Lucía y los invito a disfrutar de mi música. Pero eso ha sido una grata sorpresa, qué lindo verte ya mejor de salud. Estamos haciendo el esfuerzo de poder cumplir y poder estar aquí con todos ustedes, obviamente conservando todas las cosas, las recomendaciones médicas. No, el tema que tuve es netamente muscular, entonces me mandaron unos relajantes musculares y descanso. Eso quiere decir pues que no es algo que me comprometa mi vida al estar aquí. Y bueno, descansar mucho, yo gracias a Dios entreno, entonces creo que eso también como que me afectó un poquito. Tenemos 6 nominaciones, somos el segundo artista más nominado de la noche. ¿Vamos a hacer la presentación? Sí, vamos a cantar, eso va. Estamos aquí súper congelados, la lluvia no nos ha ayudado mucho, pero aquí con toda la actitud. Pero no nos para y no nos quita la motivación y la felicidad de estar en estos súper premios y de estar aquí apoyando a nuestros colegas que están nominados. Y bueno, muy feliz de... Es mi primera vez en estos premios en Nuestra Tierra, así que estoy muy contento. Poco estuvimos haciendo un campamento de composición donde sacamos unos temas con unos compañeros y estuve también haciendo parte de todo lo que tiene que ver como con la autoría de las canciones. Y estoy muy feliz por esta nueva etapa que estoy experimentando y aparte porque sé que vienen unas canciones que sé que les va a gustar mucho. No digas cuando digas resignarme, no podré. Nuestra gaviota de oro, empezaste así a internacionalizarte por la ley del corazón hace unos 5 años y ahora escucharte cantar una nueva faceta. Si estuviera casi cambiando de carrera en este momento de la vida, ¿no? Todo es una maravilla. Yo todos los proyectos los amo, los adoro. Sin duda tú mencionas la ley del corazón y eso es como cuando finalmente sale la puntica del iceberg como a flote, pero toda esa montaña, todo ese trabajo que está sumergido debajo del agua es igualmente valioso y querido por mí, así que todos los personajes, y por supuesto hoy Gaviota es la que me tiene aquí cantando además, entonces todo mi amor. Amor que me hiciste, porque me gustas tanto. Número uno cada noche de principio a fin. Muchísimas gracias por tanto cariño, que Dios los bendiga, gracias por su apoyo, gracias por ver la serie, viene la segunda parte para que estén pendientes. ¡Wow! Eso está increíble. Sí. Fuiste inspiración, sacaste lágrimas cada noche, qué lindo que se haya podido sacar esta historia, además con un conflicto armado que todavía sigue muy vigente en nuestro país. Gracias a Colombia por ver la serie, por ver la historia de una familia desplazada, una familia humilde como la de nosotros y sobre todo de una mujer común y corriente como yo. Gracias, los amo. Papa la fulana, que me lo quitó. Me encanta esa pinta.
Oye, gracias. Oye, qué honor estar aquí con ustedes. Pues para nosotros es un honor tenerte por aquí, tenerte siempre con esa buena energía. Toda la buena energía, sin ánimo de lucro, volvió y volvió para quedarse. Tuvimos nuestro sencillo El Parrandero Remix con Carlos Vives ahorita en diciembre. Estamos felices con eso y en este momento los invitamos a que busquen en todas las plataformas digitales nuestro más reciente sencillo que se llama La La La. Habría dejado todo para que no te fueras, nunca alcanzó el amor para pagar la cuenta. Qué lindo es lo que genera la música, ¿no? De generar sensaciones y emociones. Es verdad, lo que tú dices es muy lindo y es que la música es como un superpoder que uno tiene. Porque la música une a todo el mundo, no importa la forma de pensar, todo. A la hora que ponga una buena canción, todo el mundo se para a bailarla. Qué buena energía la tuya, me encantan tus botas además, mira, ahí en eso tenemos en común. Yo me enamoro, no, ya. Nos vemos, chao. No, para nosotros es un placer que nos inviten a los premios. Bailamos cachete con cachete. Además que siempre cuando hay premios, los amuletos. Comentabas que te ponías los calzoncillos al revés. Oye, qué buen oído tienes, sí, exacto, sí. No, y nos dio resultado porque ganamos el premio en el 2011, mejor canción con Ya Estoy Cansado. Reto mío que no me pongo interiores. No, mentira. A mí me toca untarme porque todo lo que este hombre le ha dado el éxito a los artistas en el Factor X es impresionante. Los que han pasado por tutoría son ganadores. Gracias, tan linda. Sí, afortunadamente ahí he hecho parte de equipos importantes. ¿Cuál es esa parte que más te encanta de crear? Los proyectos que se pueden dar desde ceros y que uno puede imaginar y decir, hagamos canciones así o asá y que el proyecto sea de este color, con estas texturas y estos ritmos, son los que yo más amo. Factor X es una maravilla, es la ventana del talento colombiano, es la plataforma de donde ha salido el verdadero talento en Latinoamérica. Así es que yo estoy feliz como espectador, como productor, como jurado, como todo, que lo sigamos haciendo mucho tiempo. Días de mucho trasnocho, de cansancio, y aquí súper activo, nominado en varias categorías. Sí, aquí representando a la familia. Es un nuevo escenario en el que nunca había compartido con mi compañera. Muchas noches de trasnoche, nos levantamos varias veces, prendemos y apagamos la misma serie, nos reímos juntos, estamos pasándola bien. ¿Ah, cambiando pañales o más bien por ese lado no te le mides? Pero no, soy un profesional cambiando pañales. No hay frustración, te quiero decir, hay llanto, o sea, yo no quiero decirle mentiras a la gente, esto es difícil. Pero el amor siempre hace que sea bonito. En el infinito queda nuestro amor. Bueno, ya dentro de poquito les cuento, es una canción junto a un mexicano y con esa abro mi tercer álbum. Ay, eso es un gran spoiler, vamos a estar ahí súper pendientes y bueno, a disfrutar de esta alfombra. Un saludito, en la buena. Gracias. Oiga, Camilo Cuervo se viene con muchos sonidos urbanos, se viene con mucha música, estamos lanzando Me Gustas Tú para que no se lo pierdan. Dice así, póngale cuidado. Me gustas tú, y solamente tú, no te voy a cambiar, baby, el Cuervo ahí, oye. Nuestra Mirabel de talento internacional, ¿cómo ha sido ese mostrar lo que significa Colombia a nivel internacional? Porque muchos hasta lo han comparado con México y no creían que la belleza de Colombia era de esa manera. Yo siento que ya era hora que a nivel internacional nos conocieran y reconocieran lo que es el país, cómo somos las personas y realmente cuál es nuestra esencia, porque generalmente en los materiales audiovisuales se ve otro lado de Colombia que no necesariamente es el que todos vivimos y estoy muy orgullosa de ser colombiana. Sí. Sobre Bruno, ya digan lo que sepan de Bruno, denme la pura verdad de Bruno. Hoy en día donde pases la gente te reconoce. Ay, eso es increíble, es muy lindo. Y también cuando viajo con Ventino a otros países que la gente nos pide fotos, es como wow, llevamos 7 años en esto y ha valido la pena, estamos recogiendo muchos frutos de mucho trabajo. Sé exactamente lo que artista revelación nominada, ¡qué emoción! Mira, a mí me llegó una notificación en Instagram. Esto es una locura, no lo puedo creer. La verdad fue muy emocionante, así que, y es la primera. El reconocimiento a los artistas colombianos, que hay tanto talento, me parece espectacular, así que es un honor estar aquí. Son años, o sea, tú empezaste así escalando, has venido cambiando de géneros y hoy en día, pues imagínate, nominado, show, la gente te adora donde vayas. Gracias, mi vida, gracias. Sí, vamos a ver qué más sigue pasando en todo este
esto es una carrera de la terquedad y la constancia. Fuimos nominados a mejor canción tropical del año, vamos a hacer el show esta noche representando nuestra salsa. Nominada a presentación, es una noche de mucha adrenalina. Mucha adrenalina, es la primera vez que estoy en los premios, así que obviamente muy feliz de estar nominada, muy feliz también de cantarles una de mis canciones, así que vamos a ver qué tal. Creo que ha sido un trabajo de descubrirse, ¿no? Y probar con muchas cosas. Ahorita saqué una bachata, pero también he hecho baladas y algo de urbano también. Nos vimos en pandemia, en Zoom, con las entrevistas y mira, hoy presencial. Claro, no, agradecido con todo el público que me está apoyando, con la aceptación de mi música, en verdad, sorteando alma, corazón, cuerpo en esta carrera, en este proceso. Y bueno, espero que les guste lo que sigo haciendo, ¿no? Siendo la patrona del género vallenato, muy bien. Eso, muy bien. Pues cuando uno dice patrona, como que se pone la vaina así femenina aquí. La música es una sola. Y después de Patricia Terán y Adriana Lucía, viene como que Karen Lizarazo a volver a decirle a las mujeres, hey, vamos a grabar canciones propias, está muy bueno hacer covers, pero vamos a intentar hacer cosas nuevas. Así que le mando un beso, un abrazo a todas las personas que apoyan el vallenato femenino, a todos esos hombres que han dejado el machismo y las mujeres que ya no son machistas y que les gusta ver una mujer cantando vallenato sobre un escenario. ¡Qué discurso, hijo de madre! Por eso es que es nuestra patrona. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo con esta mujer. Qué bueno que somos dos mujeres, porque Franci y Karen Lizarazo hicieron una canción que se llama Mesero y fuimos dos mujeres así, cantando la rumba, cantando el empoderamiento femenino. Feliz de estar en los premios Nuestra Tierra representando el vallenato femenino. Y quédense con esto que dice: Mesero, tráigame una botella o muchas botellas, que hoy me emborracho y me saco esta pena. El amor de tu vida, el amor de mi vida. La verdad estoy contento de estar aquí en nuestra tierra, compartiendo con varios colegas, artistas de la música colombiana. Estoy presentando también un premio esta noche. Estoy cerrando mi gira de medios con una canción que se llama Te Robaré. Que es un éxito con Nacho, están ahí liderando, han salido en las tendencias. Es de esas canciones pegajosas. Así es, estoy haciéndola con mi compadre Nacho, un artista que quiero mucho, que admiro un montón y que bueno, aquí en Bogotá la recibieron muy bien. Seguimos dando la vuelta por varios países, por varias ciudades de Colombia. Y así, de los escenarios, ¿cuál ha sido el más tensionante de los tantos que has estado? Muchos, pero me acuerdo justamente de los escenarios que cuando hacíamos conciertos ahí en el Simón Bolívar y eso estaba lleno de gente, la vibra se siente poderosa. La verdad que esos premios y esos conciertos son muy poderosos. Espero que vuelvan también, porque hace rato que no hacemos un concierto masivo colaborando con tantos artistas de la música local. Siempre has tenido como lema, vienen cosas grandes, y quise decir que han venido cosas enormes. Sí, como dicen por ahí, se vienen cositas, ¿no? Pero sí, estamos trabajando y nada, demostrando que los pelados jóvenes también venimos con muchas cosas grandes. Mami, tú solo escribe y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Hey, un saludo muy pero muy especial. Yo soy Pepe Guerrero, artista de la nueva ola de la música popular colombiana. Les mando un abrazo, que Dios los bendiga siempre. No me mereces, no, ya no te aferres. Me fui de rumba y entendí que hay más mujeres. Anteriormente, cuando comenzaste, era como, ay, el niño que está ya desocupado haciendo sus videos. Hey, esto es un trabajo de seriedad. Lo que dices, soy parte de los pioneros aquí en Colombia que hacíamos redes sociales de cuando uno no se ganaba ni 100 pesos haciendo esto. Un niño, menor de edad. Un menor de edad, literal. La gente no confiaba, las marcas no confiaban y nosotros fuimos los que abrimos ese camino para que vinieran los demás influenciadores, los demás creadores de contenido y pudieran tener más fuerza y pues las marcas ya creyeran en ellos y pues nada, hoy en día ya, como nos damos cuenta, todo el mundo quiere ser influenciador. Además, te vemos muy activo de redes sociales, además con la batería, y que también te va súper bien, un talento ahí. Sí, bueno, por ahí se vienen cositas con artistas internacionales, por ahí se viene un tema con Manuel Medrano, vienen varias cositas yo ahí en la batería, entonces aprovechando. ¡Ay, eso está buenísimo! Hola a todos, soy María Macausland y estamos aquí hablando de la cultura y el entretenimiento con Maritza Ariza. Les mando un beso desde los premios Nuestra Tierra. Y me despido de este lugar mágico del Teatro Colón. La pasamos increíble, fue una gran, gran experiencia. Gracias a todo el apoyo de ustedes, porque sin ello no sería posible. Dale me gusta si te ha gustado, comenten todo lo que ustedes me quieran compartir, los voy a estar leyendo. A Alex Ardila, quien me estuvo apoyando en todo este cubrimiento. Tu apoyo también es muy incondicional.
los quiero, los amo, en serio, mil y mil gracias, estoy muy emocionada aquí, tú lloro del frío, pero muy, muy satisfecha con todo lo que logramos. ¡Los quiero!